comenzar a vivir. Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio Bobby Vidales, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, disfrutando del clima rico de San Luis Potosí hasta ahorita. Oye, quería preguntarte una cosa, ¿ya conocías a San Luis? No, para nada. Desde lo poquito digo que acabas de llegar. Pues nomás vi la entrada, sentí el clima rico y vi pues el hotel. Está bien, es una ciudad que, bueno, básicamente le abre las puertas a todos aquellos artistas que pasan por aquí y un público como el de aquí, como el de todo México, quiere conocer también a estos talentos nuevos, digo nuevos a nivel masivo, en el cual pues están ávidos de esa nueva cultura musical. Cuéntanos de este proyecto. Pues este proyecto que traigo ahora, que es mi primer material difundido nacionalmente a través de Sony, se llama Extraña Historia de Amor y cuenta una historia de amor de principio a fin. En el medio pierdo la razón y me vuelvo loco, entonces el disco se llama Extraña Histeria de Amor porque defiendo que el amor es una histeria, no tanto un sentimiento, sino una locura, haz de cuenta. Es una histeria en todos los sentidos, o sea, desde que te clavas por primera vez te haces histérico. Ajá, sí, porque cuando empiezas a sentir el amor empiezas a transformarte y empieza a no importarte qué sea lo que sea de ti. Que te dicen, no te conviene, que mira, que esto. Ay, no, qué, me importa. Nel, a mí me gusta como besa y ahí me voy a quedar. Hazte cuenta. Igual cuando hacen la ruptura, ¿no? Uno se vuelve histérico de desesperación. Sí. De hecho, todo eso también viene esa parte después de que es la ruptura y que quiero recordar y que quiero estar solo y trato de imponer que no me importa y luego después ya me importa un poquito. Hasta que cambio nuevo. Pues hasta, más bien. El disco se acaba cuando quiero recordar lo que lo nuestro fue y te doy las gracias por ser mi salvación de no haber sentido el amor. Hasta ahí, ya vendrá las siguientes historias después. Cuéntanos un poquito ya de ti, de lo que es Bobby Vidales, de dónde viene esta idea de poder meterse a esta industria tan difícil ahora hoy en día, ¿no? Digo, porque ya no hay los apoyos que había antes, ¿no? Y ya estar amachado de decir... voy. ¿Cómo es? ¿Cómo surge todo esto? Pues es muy emocionante, la verdad, el estar dentro de la lucha, el estar dentro de la jungla, ¿no? De esta industria, pero obviamente esto salió desde que nací, desde que mi primer regalo de Navidad, el que más disfruté más que cualquier juguete, fue un amplificador con un micrófono con el que podía andar por toda la casa gritando, ¿has de cuenta? Utilizando a tu madre. Bueno, más bien, no, ¿eh? Lo que pasa es que los dos son, mis padres son músicos de hace 35 años, entonces ellos me implantaron la música desde los 6 años con clases de piano a mis hermanos y a mí, y de ahí yo fui queriendo más, yo fui queriendo canto, queriendo batería, queriendo educación musical de composición, producción, y luego canto bello y bueno. Y así posteriormente, bueno, va creciendo Bobby y ya dice, ¿sabes qué? Ya quiero irle para allá. Tus padres obviamente encantados. Claro, encantadísimos, ¿no? De hecho, ahorita hace rato estaban en Guadalajara ahí acompañándonos con toda la gira de medios ahí y pues emocionadísimos. Y al igual que yo y al igual que todos nosotros que estamos aquí, yo creo. ¿Cómo surge este material ya, el sueño ya materializado? Que dices, ok, ya está, todos los procesos, la tocadera de puertas, etcétera. Ya sale el disco material, que te dicen, aquí está su disco. ¿Qué piensas ahora? Pues el primer día que fue el 17 de mayo, que ese día fue cuando se empezó a repartir para empezar en tiendas del DF y luego... tuve 2 horas como de histeria, como de desesperación. Haz de cuenta de no sabía qué hacer, no sabía ni qué estaba pensando. Pensaba en el disco demasiado, en la historia que contaba. Y estaba súper nervioso, presionado, como si la gente no lo fuera a entender, algo así. Y pues luego me calmé pensando que pues estoy hablando de amor de una manera tan real como nostálgica en cuanto a la música y prendida. Eso es lo importante, digo, hay que ser guerreros en todos los aspectos, no solamente musicalmente hablando, sino todos los aspectos y poder seguir adelante con esto. Y bueno, tú ya tienes aquí esta oportunidad de poderle mostrar a la gente lo que haces. ¿Es el primer proyecto que tienes, este, como tal? Es el primer proyecto que se difunde
a través de Sony y de manera oficial. Es el primero no independiente, haz de cuenta, después de 3 intentos fallidos. Para que vean que no es nada fácil. Pero pues aquí está, y las cosas a seguir soñando y a seguir luchando por los sueños, que si soñamos nos mantendremos despiertos por mucho tiempo. Y un agradecimiento también a Sony, digo, porque apoya a los nuevos talentos, digo, porque hay mucha producción independiente que está bien también. Digo, no se pueden quedar cruzados de brazos. No, la verdad, la industria de la música está evolucionando y va a seguir cambiando, siempre va a estar cambiando y se van a tener que adaptar, yo creo, así como, no sé, o sea, a las necesidades de los artistas. Y en realidad, pues si las disqueras no están volteando a ver a gente independiente que vale la pena, alguien más los voltea a ver, y hay disqueras independientes y hay cosas independientes. Pues entonces, pues todos a trabajar muy duro, que se tiene que tener visión para lo que vale. Yo claro, muchas gracias por tenerme aquí, y pues sigan la histeria, que es lo que nos encanta sentir, el amor, y ahí les va. Sigan con la histeria. Nosotros continuamos aquí en el Sabine Show. Comenzar a vivir.